En el vídeo que vais a ver a continuación, bueno, pues vais a ver a mi madre probando las gafas de realidad virtual de PlayStation, la PlayStation VR. Es una experiencia que me apetecía mucho que probara, ya se lo comenté, y bueno, a pesar de ser algo muy, no sé, muy raro o extraño para ella, muy nuevo, porque mi madre ya es mayor, tiene 83 años, alguno de vosotros ya la conoceréis de otros vídeos, pues me apetecía mucho que probara esa experiencia, que viviera algo que no haya probado nunca en su vida. Una experiencia que probablemente, pues, bueno, aquí la va a poder repetir siempre que quiera, pero me apetecía mucho que ella viviera esa experiencia de la realidad virtual y que estuviera en un mundo, pues, de color y, no sé, que tuviera esas sensaciones que yo experimenté con las gafas de realidad virtual. Y teniendo 83 años y no estando metida evidentemente en este mundo, solamente por mí, pues bueno, pues se lo comenté un día y me dijo que sí, subió a casa y se lo probé, así se lo grabé. Fue una grabación improvisada, le puse los cascos, lo grabé con el iPhone, así que la imagen veréis que está un poco oscura, el audio tampoco es que esté a un muy buen nivel, pero está subido el nivel de audio en postproducción. Y me dio, por supuesto, siempre la pido permiso para ver si puedo subir el vídeo al canal de YouTube y, como siempre, accedió. Así que le he puesto dos demos, el de inmersión, no el de paseo o encuentro con los tiburones, sino el de paseo, para que lo disfrutara, para que no fuera ninguna experiencia desagradable para ella, ¿vale? Y luego le puse el de London Haze, que en ese sí que se asustó bastante con uno de los personajes que se pone un poco violento y se encara a ella, ahí lo tuve que quitar, ya lo veréis, porque se asustó y tampoco quería que la diera un yuyu aquí en el sofá de mi casa. Yo quiero mucho a mi madre y quiero que esté conmigo muchos años todavía. Entonces, pues bueno, luego al final del vídeo de la demo le hice una pequeña entrevista para que veáis qué es lo que ella ha experimentado y cómo lo ha vivido. Y eso es lo que os quiero mostrar, así que os voy a dejar ya con el vídeo de mi madre. Espero que os guste el vídeo o al menos que resulte entretenido. Nos vemos ahora. Madre mía, si eso parece la entrada de la iglesia de Pozarco. A lo final, ahora viene para acá. Sí, pero no te preocupes que es todo bonito, ¿eh? No es nada que te asuste. No, no, ya lo veo que es precioso. Porque es que no parece que hay pared en casa. Todo, parece claro. Todo la imagen. Puedes mirar para donde quieras, ¿eh? Para arriba, ya. Para abajo. Sí, lo estoy mirando y por eso digo. Sé que parece que no estoy en la casa. Mira para abajo. ¡Jolín! ¿Cómo caen las cosas? Y parece que hay alfombra en casa. ¡Hala! Bueno, estoy que alucino. Madre, si viviera tu padre. Dios. Pobrecillo, no me acuerdo de él con estas cosas. Madre mía. Oh, a papá le gustaría. Hola. Aquí parece que estás en otro mundo. Claro. ¿Sí? Es que eso igual se sube los dos pasos y la puerta de la iglesia. ¡Hala! Ahora va para allá. Madre mía. ¿A que parece que está ahí? Sí, mírala. La blanca. ¡Holi! Pues si es que esto no parece tu casa. ¡Jolín! Y fíjate, y se ve bien a leer. ¡Qué bonito esto! Esto es precioso. ¡Madre mía! Pues si da todo alrededor. ¡Anda! ¡Un pez! Parece que ha pasado. No era un pez, claro. ¿O qué era? Más cosas que vas a ver. ¡Madre mía! Es que aquí da como reparo. Parece que va a salir algo.
Madre, tienes que disfrutar de las vistas. Impresionantes, impresionante. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Te has quedado a oscuras? Sí, ahora se ha ido la luz. No te da miedo, ¿no? A mí no me da miedo, que no me da claro. Miedo. Madre mía. Y estos también son bichos que salen. Sí. Por eso, porque mira, eso parece como una araña. ¿Pero qué te parece? Madre, que no me creí que era esto. Si es que parece que no estoy en tu casa. Ocupa todo el salón. Madre mía, madre mía, madre mía. No creo que haya mucha gente que tenga esto. ¡Hala! Para los lados, para el medio, para todos los lados. Pues mira, a la derecha se ve menos que para la izquierda. Y ahora se queda oscuras. ¿Eh? Bueno, pues porque se acaba ya. Ah, que ya se acaba. Uy, aquí parece que hay una mano. Es tuya. ¿La mía? Sí. Si las tengo aquí. ¡Ay! Que soy yo, mamá. ¡Jolín! Coge el bando. Cógelo así. Es tu mano, esa. ¿Está en mi mano? La que sale ahí en pantalla, sí. Sí, parece muy fea. Es que tienes un guante puesto. Ay, ay, mira, te está hablando el otro. Tienes huevos para mirarme así a la cara. ¡Uy! ¡Madre mía! Este parece un monstruo. ¿Está fumando o qué está haciendo? Está fumando. Madre mía. ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Esto me ha llegado! ¡Ah! Que se llama ¿Dónde está Serena? ¡Madre mía! Del verbo divino. Increíble, increíble, increíble. ¿Y ahora qué echa? Todos nos preguntamos. Se ha encendido un soplete. Ya, ya lo veo que es un soplete. Mira la llama. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, no, Rico, no! ¡No, no, no, no! No, tranquila, mamá, que es un juego. Que no, que no, quítame esto, Ricard. Que es un juego, mamá. No, que me da mucho miedo. ¿Me quieres contar qué te ha parecido? Bien, me ha parecido alucinante, me ha parecido. Nada, nada. Yo, desde luego, no he visto otra cosa igual, ¿eh? Madre mía, del verbo divino. No he visto otra cosa mal. Increíble, increíble, increíble. ¿Te ha parecido como si estuvieras, como si no estuvieras en casa, que estuvieras en otro sitio? Es que parecía que estaba, yo qué sé, no sé, en el quinto pino. No, no, a mí no me parece esto la casa tuya. Y, madre. ¿Y muy real? Pues sí, parece propiamente que es de verdad. ¿Por qué? Me supongo que no es de verdad. No, pero es que parece propiamente de verdad. ¿Y el señor este último te ha dado un poco de miedo? Ese me ha asustado de... Pero... Me alucinó. Es un juego, fíjate. Sí, un juego, pero como no lo esperabas. Claro. Yo creí que me iba a coger. Y eso que no te he puesto nada de miedo, ¿eh? Bueno, no, ni quiero que me lo pongas, porque ya creí que me iba a coger el hombre. ¿Y el de la inmersión, bien? Bien, bien. Bueno. Madre mía. No, no, sí, sí, sin palabras. Esto tendrá que probarlo tu amiga Inés. La Inés. La Inés no prueba esto, de ninguna manera. ¿No? ¿No se atreve, tú crees? No, no, no. Yo, la Inés es más quejica que yo. No, 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 no. Su hijo sí lo probaría, pero la Inés... Ahí no es nada. Uy, bueno. Su hijo seguramente que se quería alucinado. Luego esto lo suba a YouTube, con tu permiso. ¡Hala! Claro, para que lo vean los fans que tienes en YouTube, mamá. Madre mía. Para que lo vea Guillermo y otra gente. ¿Guillermo? El de México, el que te manda siempre saludos. Oh, uno de México. Madre bueno, mía. Bueno, lo dejamos aquí. Sí, adiós. Sí. Bueno, pues ya ha terminado el vídeo, este es el final del vídeo. Me da mucha penita al final mi madre, la verdad, porque se asustó de verdad. Yo no lo esperaba, ni era esa mi intención de que se asustara. Pero el tío este, uno de los personajes que sale en el juego de London Haze, el tío este cachas con camiseta, que hay una parte que ya sabéis que se cabrea bastante, pues ya se asustó cuando le lanzó la colilla y se apartó así mi madre. Pero ya al final, cuando se cabrea, pues mi madre se asustó y bueno, que no quiero yo ningún mal para mi madre. Así que lo quitamos y nada, como habéis visto al final del vídeo también teníais una pequeña entrevista que la hice respondiendo a la experiencia que he vivido.
Espero que os haya gustado el vídeo o al menos, como siempre, que os haya entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!